Los titulares de Acción 10 son presentados por Maxi Palí, variedad y ahorro en grande. El analista político Edgar Parrales fue secuestrado por dos sujetos que estaban en las afueras de su casa la tarde de este lunes. Su esposa dice desconocer hacia dónde fue trasladado. Parrales es un exdiplomático de 79 años con múltiples padecimientos de salud. El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Monseñor Carlos Herrera, dijo a un medio de comunicación que sería mediador en el diálogo nacional previsto en los próximos meses si en caso se lo soliciten. Más de 2.000 córdobas invertirá un padre de familia este año para la promoción de su hijo. Uniformes, zapatos, birretes y estolas incrementaron de precio. Los cambistas de Managua reportan escasez de dólares ante la alta demanda que ha dejado la entrega del aguinaldo a trabajadores del Estado. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se pronunció contra la reelección del presidente Daniel Ortega. Sin embargo, dijo que no podía interferir en la decisión del pueblo nicaragüense que votó en las elecciones del pasado domingo 7 de noviembre. Chile va a una segunda vuelta el próximo 19 de diciembre. Un candidato de la derecha y otro de la izquierda se disputarán la presidencia de la República. El Partido Socialista Unido de Venezuela de Nicolás Maduro gana 20 de las 23 gobernaciones que estaban en disputa en las elecciones regionales de este domingo en Venezuela. Por su parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que las elecciones regionales y locales de este domingo mostraron un silencio claro de los ciudadanos y resaltó que el gobierno de Nicolás Maduro no cuenta con la mayoría de los votos del país. Un hombre de 22 años muere electrocutado cuando realizaba sus labores en una zona franca industrial de Tipitapa. Sus familiares dijeron que el hoyo occiso deja en la orfandad a un niño recién nacido. Incrementa el precio de la libra de queso en el país. El alza es mayor a los 5 córdobas por libra de este alimento cotidiano y se cotiza en más de 80 córdobas. Otro que también sufre constante incremento es la cajilla de huevos. Nicaragua estará bajo la influencia de los fenómenos atmosféricos esta semana que podrían generar lluvias y bajas temperaturas menores a los 20 grados en algunos sitios como consecuencia de dos frentes fríos. Disminuyen las muertes y lesionados en accidentes de tránsito, según el reporte presentado por la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional, que también contabilizó 896 colisiones durante esta última semana. 258.285.556 personas se han contagiado a la fecha de coronavirus, 5.173.021 han fallecido y 233.726.451 personas se han recuperado de la pandemia. Están con el virus activo actualmente 19.386.084 personas en todo el mundo. Una hora de información veraz y objetiva inicia a continuación. En vivo con ustedes Daniela Obando Estrella, Richly Montenegro y Maribel Montenegro. Buenas noches. Buenas noches, muchachas, amigos televidentes. Daniela Obando Estrella da inicio de inmediato con nuestras noticias. Así es, chicas. Sujetos desconocidos detuvieron la tarde de ese lunes al ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Edgar Parrales, cuando este permanecía en su vivienda. María Esther Ordóñez con información al respecto. Sujetos vestidos de civil se llevaron de su casa en horas de la tarde de este viernes al analista político Edgar Parrales. Al momento que se dieron los hechos, él se encontraba solo en su vivienda. Su esposa, Carmen Dolores Córdoba, dijo que los vecinos le llamaron para informarle que unos hombres se llevaron a su esposo y que antes de que lo subieran a un vehículo, él dijo que lo llevaban en contra de su voluntad. Sí, es que él siempre estamos solo los dos. Pero yo ahorita andaba viendo a mi mamá. Porque mi mamá ya es una persona que va a cumplir 90 años. ¿Quién le notificó a usted que se llevaron a dónde? Unos vecinos. ¿Qué fue lo que le dijeron a los vecinos? Que él había gritado que se lo llevaban. Porque como viene mucho periodista aquí, entra y él siempre lo recibe y todo, entonces él tenía que decir, pues, porque eran civiles. ¿Ves? Entonces él gritó y eran dos hombres vestidos de civil, dice. ¿Qué fue lo que dijo don Edgar en ese grito? Que se lo estaban llevando y que era contra su voluntad. Lo que estoy esperando es ir con alguien y tener un vehículo en que ir.
Bueno, no voy a ir en un taxi. ¿Quién va a querer acompañarme a los diferentes lugares? Tenemos que ir, tengo que ir acompañada con alguien. La esposa del doctor Parrales asegura estar preocupada, ya que desconoce a dónde fue llevado su esposo. Y sobre todo, teme por su salud, ya que a sus 79 años de edad, el doctor Parrales no cuenta con el intestino grueso y además es operado de uno de sus pies. Y él es el que me preocupa por su hernia, porque él tiene esa condición. Él, su mente es impresionante, pero su físico no. Y verdaderamente le tienen tanto miedo a su palabra, porque él no dice nada de política. Porque él lo que habla es cómo son las leyes, qué artículos son, cuál pasaría si una ley se hace con tal artículo. Él nunca dice ni una palabra positiva, que es un error, que no es correcto, que es una estupidez. O sea, él lo ve bajo conceptualizaciones. Y ellos saben, y Daniel Ortega sabe, y la Rosario Murillo sabe, porque se reunía con él en grupos antes para votar a Somoza. Y él sabe que él es un hombre íntegro y que lo que está diciendo es la verdad. Y que él nunca le ha dicho una mentira. Y que eso es importante. Y que nosotros sí estamos con el Señor. Y que tenemos fe, como dice él siempre. Cuando le pregunta, ¿no tiene miedo? No, porque tenemos fe, porque somos personas íntegras, personas honradas. Es una persona que hace 10 años le quitaron el intestino grueso. Él solo tiene el intestino delgado, tiene una alimentación especial, unos medicamentos especiales. Y tiene una hernia que no se ha podido operar por falta de dinero. Doña Carmen Dolores Córdoba asegura que su esposo es un hombre íntegro, que no pertenece a ninguna organización política y que se dedicaba a la docencia. Sin embargo, desde el año 2018 no le permitieron entrar a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua. Parrales fue embajador de Nicaragua en la Organización de los Estados Americanos por parte del gobierno sandinista en la década de los 80. María Esther Ordóñez, Acción 10. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, manifestó que Nicaragua podría quedarse suspendida de importantes organismos internacionales tras la decisión del presidente Daniel Ortega de salir de la OEA. Willy Narváez con el reporte. El impacto negativo podría repercutir en la frágil economía nicaragüense. Así lo considera José Miguel Insulza, quien estuvo al frente de la Organización de Estados Americanos entre el año 2005 al 2015 y quien en su momento visitó Nicaragua. Lo más probable es que con esta decisión de Ortega haya una réplica de la Asamblea General, para lo cual tiene, como digo, 2 años para hacerlo, declarando que Nicaragua ha dejado de ser un país democrático, de acuerdo con la carta de la OEA y con la Carta Democrática Interamericana, y la suspenda de su participación en el organismo. En ese mismo momento, Nicaragua queda también suspendida del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Organización Mundial de la Organización Internacional de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, y también de cualquier otro organismo dentro de la OEA, y por lo tanto ya no tendrá derecho a créditos de ningún tipo del BID, ¿no? El exfuncionario considera crítico el rumbo que lleva Nicaragua, gobernado desde el año 2007 por el mandatario sandinista. Su decisión es muy lamentable porque en realidad la OEA está integrada por 34 países más. Todos los países del Caribe, los de Centroamérica, todos. Y sin embargo, él ha decidido quedarse al margen. Yo no sé hasta dónde va a ir ese hombre en su desesperación por aferrarse al poder. Es muy lamentable. La OEA, organismo donde Insulza estuvo al frente durante 10 años, declaró mediante una resolución que los comicios generales del pasado 7 de noviembre en Nicaragua no fueron legítimos. Ortega derrocó a la dinastía Somoza, junto con otra gente, con Sergio Ramírez, con su hermano, ¿no?, Humberto, y con otros más, ¿no? En un movimiento que era un movimiento que tenía por objeto llevar la democracia a Nicaragua. Y ahora él decidió
hacerse, seguir las aguas de aquel a quien había derrocado, Anastasio Somoza. O sea, la verdad es que falta que los hijos de Ortega, ya su señora creo que quiere ser presidente, ¿no? Ya falta que los hijos de Ortega nomás lo sucedan, para que el parecido entre Ortega y Somoza, sea totalmente similar, sea absolutamente igual. El gobierno sandinista señala que la OEA es un organismo injerencista. Sin embargo, él mismo condenó al régimen somocista en 1979 y pidió su relevo inmediato. En ese mismo año, el Partido Rojinegro llegó por primera vez al poder en Nicaragua. Willy Narváez, a Acción 10. Ex mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, expresó estar en desacuerdo con el actual gobierno del presidente Daniel Ortega y lamentó que la comunidad internacional no reconociera los resultados de las cuestionadas elecciones del pasado 7 de noviembre. María Esther Ordóñez nos cuenta mucho más. El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva se refirió a la situación de Nicaragua durante una entrevista con el diario español El País. En sus palabras, habló sobre la posición de varios países de no reconocer el proceso electoral llevado a cabo el pasado 7 de noviembre en Nicaragua y dijo que cuando él gobernó, intentaron convencerlo de que fuera a un tercer mandato y yo dije que no, porque soy favorable a la alternancia en el poder. Dije en una entrevista que todo político que empieza a creer que es imprescindible o insustituible empieza a transformarse en un pequeño dictador y que él ha estado en contra del presidente Daniel Ortega, pero no puedo interferir en las decisiones de un pueblo. En Nicaragua acaba de haber unas elecciones sin reconocimiento internacional. La mayor parte de los países han rechazado que haya habido unas elecciones libres. ¿Qué diagnóstico tiene usted sobre lo que ha ocurrido en Nicaragua? Todo político que comienza a se achar imprescindível ou insubstituível, começa a virar um pequeno ditador. Por isso eu sou favorável à alternância de poder. Eu posso ser contra, mas eu não posso ficar interferindo nas decisões de um povo. Nós temos que defender a autodeterminação dos povos. Eu não posso ficar torcendo. Ah, por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Las periodistas le cuestionaron las detenciones de líderes opositores y Da Silva respondió: no puedo juzgar lo que ha pasado en Nicaragua. Sí, pero Angela Merkel ha gobernado 16 años, Felipe González 13 en España. Y no metían ninguno de los dos a sus opositores en la cárcel. Bueno, yo no puedo juzgar lo que aconteceu en Nicaragua. No Brasil, yo fui preso. No Brasil, yo era considerado presidente de la República eleito, fui preso. Fiquei 580 días en la cadeia para que Bolsonaro fosse eleito presidente de la República. Sabe, yo no sé lo que las personas hicieron para ser presa. Yo sé que yo no hice nada. Se o Daniel Ortega prendeu a oposição para não disputar a eleição como fizeram no Brasil contra mim, ele está totalmente errado. El exmandatario también habló sobre las protestas en Cuba y dijo que estas cosas no pasan solo en Cuba, sino en el mundo entero. Não é só em Cuba que protestos são proibidos. No mundo inteiro, protestos são proibidos. Greves são proibidas. A polícia bate muita gente, a polícia no mundo inteiro é violenta. Agora é engraçado porque a gente reclama de uma decisão que evitou o protesto em Cuba e a gente não reclama que os cubanos estavam preparados para dar vacina e não tinha seringa e os americanos não permitiram que entrasse vacina em Cuba. Pero, presidente Lula, se podem fazer as duas coisas, condenar o bloqueio y pedir libertad en la calle para los opositores. Você não vai resolver o problema da democracia com Cuba instigando os opositores de Cuba a criar problema para o governo. Você vai conquistar a democracia em Cuba terminando com o bloqueio. Lula da Silva se encuentra en España, donde se ha reunido con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ya que realiza una gira por Europa. María Esther Ordóñez, Acción 10.
Monseñor Carlos Herrera informó que de existir una propuesta para ser mediadores en el diálogo previsto para los próximos meses, aceptarían nuevamente. Sayli Aguilar con el detalle. El recién electo presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Monseñor Carlos Herrera, dijo para un medio de comunicación que si les piden ser mediador en el diálogo previsto para los próximos meses, están dispuestos a colaborar. La Iglesia ya ha mediado en dos diálogos anteriores entre el gobierno y la oposición, sin resultados. Sin embargo, están dispuestos a participar nuevamente en una tercera negociación para encontrar una solución a la crisis sociopolítica que atraviesa el país. Además, Carlos Herrera destacó lo siguiente. Nosotros buscamos siempre la justicia, la paz, el bien común. El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Monseñor Carlos Herrera, fue nombrado obispo desde el 10 de mayo del 2005. Sayli Aguilar, Acción 10. Es momento de irnos a publicidad. Usted no se retira, ya regresamos con más de Acción 10. Continuar con nosotros. Honduras informa que la vacunación contra el COVID-19 en puestos fronterizos a nicaragüenses se estará desarrollando hasta el 24 de noviembre, producto de las elecciones en ese país. José Abraham Sánchez con el reporte completo. La Secretaría de Salud de San Marcos Colón del departamento de Choluteca, Honduras, mediante redes sociales dice lo siguiente: atención, se le comunica a la población en general, en especial a nuestros hermanos nicaragüenses, que por instrucciones superiores y de seguridad se estará vacunando en las fronteras hasta el miércoles 24 de noviembre y se retomará la vacunación hasta el 3 de diciembre, fecha tentativa a confirmar. Es decir, si su segunda dosis le tocaban los días del 25 al 30 de noviembre, o 2 y 1 de diciembre, deberán venir la fecha que le confirmaremos en publicaciones a futuro. Según las autoridades de salud, en la primera jornada de vacunación con los inoculantes Pfizer y Moderna de origen norteamericano, más de 100.000 nicaragüenses recurrieron a los puestos de vacunación instalados en las fronteras Honduras-Nicaragüenses como Las Manos, El Guasaule y El Espino. Único requisito para cuando se reanude la vacunación de la segunda dosis será llevar en manos tarjeta de vacunación y cédula de identidad. La segunda dosis de vacunación ya había arrancado el pasado 18 de noviembre en las diferentes fronteras entre Honduras y Nicaragua. Las filas ya eran apenas de 4 cuadras, no como en la primera inoculación, que se extendían hasta 5 kilómetros de largo. La vacunación se suspendió a partir de este 24 de noviembre, porque este domingo 28 de noviembre, en Honduras, se celebrarán las elecciones generales en que se elegirá al nuevo presidente que sucederá al actual mandatario Juan Orlando Hernández Alvarado, del Partido Nacional, quien ganó los comicios en el año 2013 y siendo reelegido en el año 2017. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. En otro orden de noticias, la Policía Nacional incautó durante estos dos últimos días un total de 77 libras de marihuana, valoradas en más de $7,700 en el departamento de Nueva Segovia. Xochitl Mendoza nos amplía. 77 libras de marihuana fueron incautadas por la Policía Nacional durante este domingo 21 y lunes 22 de noviembre en el departamento de Nueva Segovia. La droga tenía un valor de $7,700. Según el reporte de la Policía Nacional, el operativo se dio en 2 unidades de transporte colectivo. En el primer operativo se detuvo a Jackson Emilio Ruiz Sevilla y a Holmer Raúl Olivera Casco, quienes a bordo de un bus que cubre la ruta Jalapa-Managua llevaban dentro de un saco 60 libras de marihuana. Y este lunes por la mañana, en el kilómetro 224 de la carretera Ocotal-Managua, fue capturado Ronald Antonio Álvarez, quien cargaba en su bolso color negro 17 libras de hierba verde. El sujeto viajaba a bordo de un bus.
Xochitl Mendoza, Acción 10. El informe presentado por las autoridades de tránsito nacional reflejan que en la última semana las muertes por accidentes de tránsito han disminuido y detallan un total de 896 colisiones. Xochitl Mendoza con la ampliación. Las muertes en accidentes viales reflejan una mínima reducción durante la semana del 15 al 21 de noviembre. La Dirección de Seguridad de Tránsito reporta la ocurrencia de 896 colisiones, dejando el saldo de 14 personas fallecidas, 5 menos en relación a la semana anterior y 35 lesionadas. En el informe presentado este lunes por la comisionada Vilma Reyes, destaca que de los fallecidos, 8 eran conductores, 4 peatones y 2 pasajeros, siendo las principales causas el exceso de velocidad. Esta acción irresponsable provocó la muerte de 7 personas, 4 por estado de ebriedad y 3 por otras causas. Según el informe, se impartieron seminarios de educación vial a 3.707 personas. Llaman a los conductores a respetar las señales de tránsito, límites de velocidad y revisar el estado mecánico de su vehículo, portar el cinturón adecuadamente y recuerde que esta cifra se reduce si usted mantiene una actitud responsable al volante. Xochitl Mendoza, Acción 10. Continuamos. Cambistas del sector del mercado Roberto Güemes reportan escasez de moneda extranjera pocos días de la entrega del pago de aguinaldo en Nicaragua. Jimmy Romero nos cuenta más. La entrega del aguinaldo a más de 165 mil trabajadores del estado disparó en un 90% la demanda de compradores de dólares en el mercado negro. Según cambistas ubicados en el sector de los bomberos del mercado Roberto Güemes, este fenómeno se debe a que la clase trabajadora está prefiriendo ahorrar o bien pagar sus deudas en moneda extranjera. La gente anda comprando bastante dólares. ¿Normalmente para qué lo ocupa? Me imagino de que su ahorro, pago. Hay personas de que prefieren tener dolarizado su Córdoba. Me imagino, yo para mí es eso, pa. No obstante, el sector se muestra desde ya optimista, tomando en cuenta que se está a la espera también de la entrega del 13º mes en la empresa privada, quienes son los mayores generadores de empleos. Hay más demanda de dólar. Hay más Córdoba, o sea, verdaderamente muy buenísimo eso. Sí. ¿Ustedes estaban esperando esta temporada? Siempre la hemos esperado y ya sabemos que en esta temporadita siempre nos va bien, gracias a Dios. Según las autoridades del Banco Central, se espera que antes del 10 de diciembre circulen en Nicaragua más de 12 mil millones de córdobas en concepto de aguinaldo, lo que dinamizará la economía local. Con cámara de Julio Reales informó para Acción 10, Jimmy Romero. Este año los padres de familia tendrán que invertir más de 1.500 córdobas en la compra de artículos para la celebración de promoción y graduación de sus hijos. Jimmy Romero nos continúa informando. Aliste su bolsillo si antes de finalizar el año 2021 su hijo e hija se promocionará de preescolar o secundaria. Esta madre buscaba la falda, camisa, calcetas y zapatos para la promoción de su pequeña y afirma que la inversión sobrepasa los 1.500 córdobas. El uniforme, la falda, camisa y los zapatos. ¿Cuánto espera invertir? Los 1.500, no, 2.000, que no pase. Sí. Sin embargo, algunos comerciantes afirmaron que existen precios más económicos en trajes y en zapatos escolares, pero va en dependencia de la edad y del tamaño del estudiante. Si es un adulto, un chaval o ya un muchacho o una muchacha grande, le sale como sus 750. Sí, ya con la corbata, ya sea con la manga larga y la falda y sus calcetines. Las zapatillas, lo que se buscan ahorita en las promociones. ¿Costo? Vale 4.50 y tengo de 3.50. ¿Precio económico? Sí, esto son los económicos, los de 3.50. A ese presupuesto tendrá que sumarle el valor de la toga y el birrete que utilizará el estudiante para su graduación. En esta sastrería se oferta desde 800 a 1.000 córdobas. Si el cliente trae la tela, pues se le cobra solo la confección, que estaría por los 600 córdobas. O 500, dependiendo de la edad. Jimmy Romero, Acción 10. Comerciantes del mercado Roberto Güemes reportan un incremento de hasta 5 córdobas en la libra de queso durante esta semana. Xochitl Mendoza estuvo conversando con algunos de los vendedores de este centro de compras y este es su reporte.
La escasez de leche ha incrementado el precio en la libra de queso. Las alzas, según comentan comerciantes del mercado Roberto Güemes, son semanales y este producto lácteo tiene un valor de más de 70 córdobas. Prácticamente está aumentando semana a semana, hija. Por ejemplo, los quesillos han aumentado, en una semana aumentaron 5 pesos, hoy le subieron 8 pesos, están a 70 córdobas. ¿La libra de queso de cuánto fue el aumento? Este aumentó 10 pesos por libra, pero ya lo que hacemos es ganar menos ahora, a como venga el cliente. ¿Qué precio tiene la libra? A 80, a 85 el asado. Ay, mamita, y así. Si me piden rebaja, pues tengo que rebajar. Otro de los productos que incrementó es la carne roja. El lomo de carne de res tiene un valor de 95 córdobas, al igual que el lomo de costilla y la posta. La carne para desmenuzar está en 85 córdobas y el pecho en 80, mientras que el pollo se mantiene estable. Ha incrementado el precio. ¿Y de cuánto ha sido el incremento? Uy, ha sido como el 10%, el 100%, porque yay, la carne se compraba antes a 65, ahora estamos comprando a 82 y a 78. Por el momento se mantienen estables, tenés precios como la pierna común, lo que es el más accesible, entre 35 y 36 córdobas. Tenés la pechuga con ala 46 córdobas, tenés el conito a 42, la ala 48 córdobas y el muslito a 46 córdobas. Tenés cortes que son los más demandados, como la pechuga especial y el filete, que tuvo un incremento de 8 córdobas. Andaba redondeando en 80 córdobas y ahorita se encuentra en 87 córdobas. En los granos solo los frijoles tienen alza. El precio del arroz no presenta variación y su precio varía según su calidad. Mira, el arroz va dependiendo de la calidad. Hay arroz de 14, 15, 16, 17, que es el más entero. Eso va dependiendo de la calidad de arroz. Lo que es el azúcar está a 13 córdobas la libra. Los frijoles sí han subido, está a 19 la libra. ¿De cuánto fue el aumento en la libra? Pues la verdad, como de 2 a 3 córdobas por libra. El aceite está ahorita a 65. En algunos lugares están a 68, eso en dependencia de cómo lo compre uno, ¿me entiendes? La cajilla de huevos es otro de los productos cotidianos en la alimentación de los nicaragüenses y que también su costo se mantiene elevado, 150 y 160 córdobas dependiendo su tamaño. Con imágenes de Ronald Reyes, Xochitl Mendoza, Acción 10. Familiares y amigos dan el último adiós al niño de 7 años de edad que padecía de leucemia y quien urgía un trasplante de médula ósea para poder seguir viviendo. La ampliación de esta y otras noticias a cargo de nuestros corresponsales. Disfruta a lo grande con tu Prix 2 litros. El rico y refrescante sabor de Prix 2 litros. Ahora a solo 32 córdobas. Prix, solo un Nica sabe. Familiares y amigos del niño Matías Alejandro Rocha Toruño, de 7 años de edad, originario del barrio El Triunfo, en Condega, se sumaron para darle el último adiós. El infante padecía de leucemia y urgía de un trasplante de médula ósea para poder seguir viviendo, pero lamentablemente falleció en el hospital La Mascota de Managua, donde se encontraba ingresado. La población de Condega nos ha apoyado mucho, mucho, mucho. Así como le digo, en sus oraciones, en sus aportaciones y en todo, un apoyo moral grande. Nosotros siempre esperamos eso de Condega, porque nosotros conocemos de Condega y así como ellos nos apoyaron, nosotros hemos apoyado a otros, ellos nos respondieron esta vez con todo el corazón. Sus parientes hicieron todo lo posible para poderle salvar la vida, ya que su operación era muy costosa. Los pobladores de la localidad no se hicieron esperar y dieron su aporte económico en el telehablatón que se hizo a favor del menor en los medios locales. Fue algo espontáneo, o sea, nació de corazón de mucha gente, la gente que donó de un córdoba hasta dólares y todo, con la lucha, con esa lucha pues de lograr de poder hacer algo por él, pues. Pero como decimos nosotros, la última palabra la tiene el creador de todas las cosas y pues ahora pues aquí estamos con Matías también, el creador de este angelito, pues que luchaba y que nosotros queríamos ser parte de esa lucha. El sueño de Rocha Toruño, si lograba a sobrevivir, era ser un médico y poderle salvar la vida a muchos niños de su localidad, expresaron sus padres. Les informó Hagadiel Rivera Cornejo. La inocente vida de este niño de 6 años, identificado como Jorge Aguirre, cambió para siempre el pasado 7 de julio de este año, cuando fue atropellado brutalmente por un vehículo.
Prácticamente de jugar con sus amigos, pasó a estar postrado en una cama producto de un daño cerebral que le provocó el accidente. Muy agobiada, su mamá Mariana Aguirre solicita a las autoridades judiciales de Masaya que continúen revisando el caso debido a que un juez falló en contra del menor. Un empleador de la empresa TikTok Cargill, Jaciel Sánchez García, salió a alta velocidad, a una velocidad 80 por hora, y se lo pasó levantando, en el cual el niño quedó en ese estado de con un daño cerebral. Hasta la fecha de hoy, la persona que lo accidentó, Jaciel Sánchez García, no se ha puesto con nosotros que nos quiere ayudar. Yo le pido a las autoridades correspondientes de Masaya que sigan revisando el caso, porque el fallo salió a 9 días en contra del niño. En contra del niño. Además, la angustiada mamá, que sufre en silencio al ver a su bebé en esas condiciones, solicita leche especial, una cama adecuada y una buena alimentación para Jorgito. Si en su corazón nace apoyar esta noble causa, puede llamar al número telefónico 8961-8624 o bien visitarla en el kilómetro 17, carretera Masaya, contigua a TikTok, detrás de la Torre de Claro. Desde Masaya, informó para Acción 10, Martín Orozco. Disfruta lo grande con tu Prix 2 litros. Compartí tu Prix 2 litros con toda la marimba por solo 32 córdobas. Prix, solo Mica sabe. Momento de publicidad, en un momento regresamos. Gracias por su fiel sintonía. Analista político Héctor Mairena se refiere a la detención de Dora María Téllez, quien hoy celebra un año más de vida bajo prisión. José Abraham Sánchez con el detalle de sus declaraciones. En la cárcel, este 21 de noviembre, cumplió un año más de vida la excomandante guerrillera y fuerte opositora al gobierno Ortega Murillo, Dora María Téllez. Junto a ella, 14 mujeres más son procesadas por delitos que atentan contra la paz de la nación. Al respecto se refiere el analista y ex catedrático Héctor Mairena. Entre los más de 160 nicaragüenses, hombres y mujeres que están presos por razones políticas, hay más de 14 mujeres. Y el día de hoy quiero referirme a la situación particular que viven 4 presas políticas: Dora María, Suyén, Ana Margarita y Tamara Dávila, que el régimen las mantiene aisladas, y en el caso particular de Tamara, la mantiene en una celda sellada. Dora María Téllez Argüello nació en Matagalpa el 21 de noviembre del año 1995. Es conocida como la comandante número 2. Es historiadora política. Antes de unirse al Frente Sandinista, donde alcanzó el puesto de comandante del Frente Oriental, Rigoberto López Pérez, estudió medicina. En una de sus acciones guerrilleras más relevantes en la lucha contra el dictador Anastasio Somoza de Baile, llegó a ocupar el tercer puesto al mando en la operación de la toma del Palacio Nacional junto a los comandantes guerrilleros Edén Pastora y Hugo Torres, aquel 22 de agosto de 1978, conocido como la Operación Chanchera, manteniendo como rehenes a diputados del Senado, siendo negociados por la liberación de 50 guerrilleros. Otras de las acciones guerrilleras de Téllez fue dirigir en 1979 la toma de la ciudad de León, primera ciudad en caer en manos de los sandinistas durante la ofensiva final. Llegó a ser en los años 80 vicepresidenta del Consejo de Estado, ministra de Salud, diputada y fundadora del extinto Movimiento de Renovación Sandinista. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Expertos en meteorología pronostican bajas temperaturas sobre el territorio nacional desde los 18 grados Celsius a consecuencia de 2 frentes fríos. Xochitl Mendoza con el reporte completo. Bajas temperaturas se percibirán en el territorio nicaragüense. Estas podrían descender hasta los 18 grados.
en algunas zonas del norte del país como consecuencia de dos frentes fríos. Para mañana martes mantenemos el frente frío número 9, como también las altas y bajas presiones sobre el territorio, con algunas condensaciones de posibilidades de algunas precipitaciones, como también el frente frío número 10 descendiendo hacia la península de Yucatán. El día miércoles el frente frío número 9, junto con la combinación de las altas y bajas presiones, seguirán generando algunas condensaciones sobre el territorio y el frente frío número 10 continúa desplazándose más entre la zona de la península de la Florida y Cuba. Mientras que para este martes las condiciones de lluvias serán fuertes en la costa Caribe Norte, municipios del Triángulo Minero, Caraguala, Río Blanco, Bluefields y Nueva Guinea. La zona del Cuá hacia Estelí, como también la zona de León, Chinandega, que mantendremos algunas condiciones de lluvia, y en la zona del área de Tipitapa y cercana a San Francisco Libre. Para el día miércoles, el frente frío número 1. Tenemos las condiciones para el día miércoles, posibilidades de lluvia en el transcurso de horas de la mañana para la zona del Caribe y en la zona central de Nicaragua y en la zona también del área buscando de Estelí hacia noroccidente y la zona de Managua para en horas de la tarde y posibles lluvias en horas de la noche con algunas descargas eléctricas. Los vientos tendrán velocidades moderadas de 49 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales de Nueva Segovia a Juigalpa Chontales, al igualmente de Managua a Rivas. Xochitl Mendoza, Acción 10. Hacemos una breve pausa comercial, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Una mujer de 61 años que permanece a punto que le sea amputado uno de sus pies tras ser diagnosticada con celulitis, urge ayuda económica para solventar sus gastos médicos. Marjorie Vargas nos presenta su historia. Ana Zamora, de 61 años, está sumida entre la miseria y la desesperación que ha generado una enfermedad en sus pies llamada celulitis maligna, infección bacteriana aguda de la piel y el tejido subcutáneo. Las medicinas para combatir este padecimiento son muy costosos y no cuenta con recursos para comprarlos. Paso noche sentada en la cama llorando, ya no puedo ni parar, si yo me quiero orinar, ¿no? Yo no puedo levantarme porque al levantarme comienzo a volar el montón de líquido y comienza el ardor y el dolor y no dejo dormir a nadie, pues porque comienzo a llorar y a llorar por el dolor en mi pierna, en mi cariño. Y los médicos saben porque dicen de que son una celulitis maligna que me aparecieron en el pie, me sé con este pie y el miedo tenía que me cruce al otro y me dieron una semana de que si yo no me mejoraba me amputaban mi pie y yo no quiero quedar sin mi pie. Ana Zamora se ganaba la vida vendiendo en el mercado oriental, pero desde hace 2 meses no puede continuar con su vida normal. Hoy toca corazones para que le apoyen con una silla de ruedas, una cama y las medicinas. Si usted desea colaborar con Ana, ella vive de los semáforos de la 1 de mayo, 4 cuadras al lago, casa F10, frente al campo de béisbol de las Américas 1, o puede comunicarse a los teléfonos 8452-3531 o al 7737-6861. Con imágenes de Julio Real para Acción 10, Marjorie Vargas. Dos ancianos con discapacidad visual urgen ayuda económica a nuestros amigos televidentes para poder subsistir. Denise Orozco nos cuenta mucho más. Dos ancianitos que habitan en precarias condiciones y además con discapacidad visual solicitan ayuda económica a nuestra teleaudiencia para poder solventar sus gastos básicos y de alguien de buen corazón que les pueda donar un acordeón, debido a que Don Santos lo utiliza como manera de terapia para no caer en depresión, ya que el que tiene por el momento es prestado y lo debe regresar. Este señor es discapacitado. He pedido ayuda, les vengo a pedir ayuda para que me ayuden con él, con un acordeón, porque ese acordeón que él anda no es de él, ese acordeón es prestado. Y yo le pido al señor, al Santo Claus Nica, don Víctor Rosales, que si él está oyendo, que si me hace el favor de ayudármele a él, porque él es discapacitado igual que yo, porque yo no puedo trabajar, porque mi vista también la tengo ya deteriorada, ya no miro. Yo me caigo donde quiera que ando y ya no puedo trabajar. Yo vivo en una casa humilde, yo soy de la hacienda Loma Alegre, de Pochomil, queda 15 kilómetros para adentro. Don Santos José Méndez y doña Blanca Bermúdez habitan en el barrio Loma Alegre de San Rafael del Sur. Si usted desea colaborar a este par de ancianos, puede llamar a los números 8950-9845 o al 8945-3230.
o bien dirigirse a nuestras instalaciones a dejar su donativo. Para Acción 10 les informó Denise Orozco. Desesperada madre de una bebé prematura con múltiples padecimientos apela al buen corazón de nuestros amigos televidentes para tratar a su pequeña. Veamos el reporte de Zayla Aguilar. Una madre desesperada solicita el apoyo de todos los nicaragüenses para fortalecer a su bebé Milagros. Que ella entró al hospital alemán hace 15 días con una neumonía broncoaspirada, entonces me la tuvieron que entubar. A ella la entuban y estuvo 4 días entubada. Luego de eso, el doctor vio que su cabecita había crecido un poco, entonces me lo mandaron a hacer unos exámenes, lo que era una tomografía, para saber qué por qué. Y en la tomografía arrojó pues que mi niña había nacido con una mala formación en el cerebro que se llama anencefalia. Desde su nacimiento, la lucha contra varias enfermedades ha sido diaria, por lo que necesita medicamentos y buena alimentación para continuar sana y saludable. Estaba pesando 9 libras y ahorita está pesando 4. Tiene anemia, necesito subirla, daron diabetes porque ella, el sodio no lo puede eliminar. Necesito unos medicamentos para eliminar el sodio. Tengo que darle lo que son unas vitaminas. Le tengo que dar omega. Zapata es una madre de bajos recursos y su esperanza se posa en las personas de buen corazón que deseen ayudarle. Una de sus necesidades básicas es la leche en Famil, entre otros como pañales y medicamentos. Y cuantas puertas tenga que tocar lo voy a hacer porque yo quiero que mi hija viva. Y yo sé que si Dios levantó a Lázaro, puede hacerlo con mi hija. Y si ese es su propósito, pues se va a cumplir su voluntad. Pero el tiempo que la tenga, quiero darle una buena calidad. Quiero poderla ver bien hasta donde él me la preste. Si de su corazón nace ayudarle, puede comunicarse al 8961-9536. Zayli Aguilar, Acción 10. Si usted quiere ayudar a este angelito de Dios, reitero el número telefónico 8961-9536. Continuando con más noticias, Alcaldía de Managua informa sobre desvíos y rutas alternas en el sector de Las Jagüitas debido a la construcción de drenaje pluvial en este sector. Geraldine Domínguez nos amplía. Sectores como Esquipulas y Los Vanegas son considerados puntos críticos en la temporada de invierno debido a desbordes de cauces naturales, por lo que se ha dado inicio a un proyecto de drenaje pluvial con una caja puente de 396 metros lineales, explicó Reina Rueda, alcaldesa de Managua. Aquí estamos en la parte de Esquipulas y Los Vanegas también. Hay una conexión directa, podemos entrar desde carretera Masaya y salimos hasta carretera Norte, por lo tanto es una vía muy importante. Y esta obra viene a mitigar sobre todo este problema que teníamos permanente. Nosotros en la parte noroeste tenemos un cauce a cielo abierto que venía de la parte de Esquipula y ese punto no tenía salida del agua, se venía a empozar, como decimos popularmente, en esta zona de la parte de Los Vanegas. Por lo tanto, se volvía intransitable, ni en vehículo ni caminando la población, y en época de invierno peor, era aquí terrible, era una inundación que era intransitable, no había pasado incomunicado esta zona de acá. Entonces se está construyendo una caja puente, una obra, en total toda la obra con el drenaje, porque hay varias cajas que se están haciendo en el perímetro. Debido a las labores que se realizan en esta zona temporalmente, se han cerrado las principales vías que comunican las comarcas de Sabana Grande, Los Vanegas y Esquipulas, por lo que se han creado 2 rutas alternas que comunican la carretera Masaya con la pista del Country Club Nejapa. El desvío principal inicia en la rotonda Ticuantepe con dirección a Veracruz, hasta la intersección de Las Jagüitas. El otro es vío alterno y comienza en los semáforos de la comarca Esquipula, pasando por la ermita hacia el norte sobre la calle 30 Brigada hasta llegar a las 4 esquinas. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Ahora te presentamos nuestro segmento empresarial. Este lunes 22 de noviembre, Ferretería Jenny abrió sus puertas al público a la primer tienda Home Center, cuyo objetivo es estar más cerca del cliente y ofrecer más opciones de elegir, entre herramientas agrícolas hasta herramientas útiles para el hogar. Con el fin de ofrecer una nueva opción de compras para el mercado nicaragüense,
más bien de los capitalinos, ¿verdad? Queremos ofrecer la línea de hogar en este punto y nuestro portafolio de productos como Ferretería Jenny. Ferreterías Jenny, además de inaugurar su primer tienda Home Center, pretende promover e innovar cada día su propia marca llamada Profer, creada hace más de 10 años y a través de la cual ofrecen artículos agrícolas, fontaneros, equipos de seguridad, iluminación y hasta cerraduras. Con cámara de Jonathan Guerrero, para Acción 10 les informó Denise Orozco. Sitio para divertirse abre sus puertas con juegos novedosos para todos los nicaragüenses. Boliches, partidas de láser en equipos y juegos mecánicos son algunas de sus atracciones. Además, cuenta con un área de comida donde podrás deleitar deliciosos platillos y bebidas. No, es que es la primera bolera después de tener el Bolerama en los 90 de estar abierta al público. Tenemos 10 líneas de boliche. Tenemos un área de arcada y tenemos un área de laser tag, que es lo más innovadoso, que es un chaleco con un disparador, donde tenés dos equipos jugando para ver quién tiene más puntos. La hora de atención es de lunes a jueves de 11 a 9 de la noche, sábado de 11 a 11 y domingo de 11 a 9 de la noche. Como sitio responsable, mantendrá todas las medidas de bioseguridad ante la pandemia del COVID-19. Podés encontrarlo en el módulo A79, Plaza Natura. Sí, los invito para que nos visiten en Escape, donde van a tener una experiencia única, con equipos de alta tecnología, con el mejor staff, con el mejor servicio. Tenemos el bar y restaurante que ofrece comida para adultos, para niños. Corporaciones que pueden tener sus eventos, colegios, los invito a que vengan a celebrar todo lo que ustedes quieran aquí en Escape, así que lo esperamos. Visita la bolera más avanzada del país. Sayli Aguilar, Acción 10. Antes de finalizar, muchas felicidades al niño Christopher Emanuel Espinosa García por estar cumpliendo 3 años de vida. Los saludos van hasta el barrio Villa Dignidad de parte de sus padres. También muchas felicidades para José Fabián Calero por estar cumpliendo 1 año más de vida. Y felicitamos de manera muy especial a Víctor Rosales, conocido cariñosamente como Santa Claus Nica, por estar cumpliendo 1 año más de vida. Bendiciones para él y toda su familia. Muchas felicidades para la niña Isamar Rojas Martínez por cumplir el día de hoy su 1 año de vida. La felicitan de manera especial sus padres hasta Chinandega. Muchas felicidades para la niña Ashley Madrid por sus 15 años de vida. Los saludos van hasta Masaya de parte de sus familiares, quienes la aman mucho. 5 añitos de vida cumple la pequeña Sofía Guadalupe Carcache. La felicitan sus padres, tíos y demás familiares. También saludamos al señor Ricardo Sandino. La felicitan toda su familia, quienes lo aman mucho. Y un saludo muy especial hasta San Rafael del Sur a ese guapo niño, Jordi Cruz Tapia. Ayer festejó su cumpleaños y un saludo muy especial también para uno de nuestros camarógrafos más queridos, don Angelito Ruiz. Hoy festejó su cumpleaños, lo queremos mucho. Así finalizamos esta edición. Muy buenas noches. Los titulares de Acción 10 fueron presentados por Maxi Palí, variedad y ahorro en grande. El analista político Edgar Parrales fue secuestrado por 2 sujetos que estaban en las afueras de su casa la tarde de este lunes. Su esposa dice desconocer hacia dónde fue trasladado. Parrales es un exdiplomático de 79 años con múltiples padecimientos de salud. El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Monseñor Carlos Herrera, dijo a un medio de comunicación que sería mediador en el diálogo nacional previsto en los próximos meses si en caso se lo soliciten. Más de 2.000 córdobas invertirá un padre de familia este año para la promoción de su hijo. Uniformes, zapatos, birretes y estolas incrementaron de precio. Los cambistas de Managua reportan escasez de dólares ante la alta demanda que ha dejado la entrega del aguinaldo a trabajadores del Estado. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se pronunció contra la reelección del presidente Daniel Ortega. Sin embargo, dijo que no podía interferir en la decisión del pueblo nicaragüense que votó en las elecciones del pasado domingo 7 de noviembre.
Chile va a una segunda vuelta el próximo 19 de diciembre. Un candidato de la derecha y otro de la izquierda se disputarán la presidencia de la República. El Partido Socialista Unido de Venezuela de Nicolás Maduro gana 20 de las 23 gobernaciones que estaban en disputa en las elecciones regionales de este domingo en Venezuela. Por su parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que las elecciones regionales y locales de este domingo mostraron un silencio claro de los ciudadanos y resaltó que el gobierno de Nicolás Maduro no cuenta con la mayoría de los votos del país. Un hombre de 22 años muere electrocutado cuando realizaba sus labores en una zona franca industrial de Tipitapa. Sus familiares dijeron que el hoyo occiso deja en la orfandad a un niño recién nacido. Incrementa el precio de la libra de queso en el país. El alza es mayor a los 5 córdobas por libra de este alimento cotidiano y se cotiza en más de 80 córdobas. Otro que también sufre constante incremento es la cajilla de huevos. Nicaragua estará bajo la influencia de los fenómenos atmosféricos esta semana que podrían generar lluvias y bajas temperaturas menores a los 20 grados en algunos sitios como consecuencia de dos frentes fríos. Disminuyen las muertes y lesionados en accidentes de tránsito, según el reporte presentado por la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional, que también contabilizó 896 colisiones durante esta última semana. 258.285.556 personas se han contagiado a la fecha de coronavirus, 5.173.021 han fallecido y 233.726.451 personas se han recuperado de la pandemia. Están con el virus activo actualmente 19.386.084 personas en todo el mundo. Esto fue Acción 10, cara a cara con la noticia.